Bueno, a mí sí me gustaría informarle, porque hemos estado trabajando ahí de la mano con el encargado de las APIs ahí en Salina Cruz. De hecho, yo soy diputada de ese Distrito Federal del 07 en Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Y actualmente el puerto no tiene una capacidad para recibir a todas las embarcaciones. Con este proyecto de nación, ¿qué se va a hacer? Que el puerto se amplíe y que lleguen embarcaciones pues, de todas partes. Y entonces, ahorita, si lo ven vía satélite, todos los barcos están parados porque no hay un puerto que los reciba. Entonces, al tener esa inversión en ese puerto, tanto de Salina Cruz y Coatzacoalcos, que son 304 kilómetros, estaríamos hablando de que al llegar de todos los países, de ahí se estaría moviendo a diferentes partes de la República. Eso nos traería un desarrollo a nivel nacional e internacional. Ahora, Oaxaca, nosotros ahí podemos decir que Salina Cruz es el pulmón del petróleo, pero si vamos ahorita, antes de que se inicie toda la inversión, pues no hay trabajo, no hay desarrollo. Lo va a ver cuando este recurso llegue y se aplique. Si nosotros no podemos hablar de desarrollo si le quitamos recurso a este proyecto. Tenemos que mantener ese recurso a favor. Yo la verdad, esta iniciativa que viene del Senado, pues no la veo bien, porque nosotros queremos que no solamente a Oaxaca le vaya bien, sino que a todo el país. Ahí también vamos a tener, desde que se cierran los ferrocarriles, hemos visto el abandono total ahí de todas podemos saber de todos los sectores. Ahí anteriormente, cuando estaban los ferrocarriles, a los 15, 16 años los jóvenes se capacitaban desde herrería, balconería, carpintería, y eso hacía que esos jóvenes estudiaran y trabajaran. Hoy nuevamente vamos a tener esa fuente de empleo ahí en esta zona, pero también de nosotros allá tenemos los bosques, tenemos los litorales, que son los mares donde hay muchísimo pescado de todo tipo, ¿no? De variedades. Al tener los ferrocarriles, de ahí se va a transportar toda la artesanía que también tenemos. Ahí están los zapotecas, los guaves, los bajos mijes, los oques, que son los chimalapas, donde tenemos 500 hectáreas de tierras productivas. Entonces, es un desarrollo integral que se está vinculando con los ganaderos, artesanos, de todo tipo. Entonces, compañeros, yo sí les pido que nos apoyen a que, pues, no se le quite ese 30% de presupuesto, porque, pues, a todos, independientemente, yo escuché a mis compañeros con todo respeto, de que aquí no veamos partidos políticos, aquí vamos por una estrategia nacional, por un trabajo en equipo, que saquemos adelante al país. Yo la verdad voy a seguir apoyando al presidente, porque él conoce Oaxaca y no está trabajando con ocurrencia, está trabajando con una estrategia porque conoce cada rincón. De hecho, Oaxaca desde hace muchos años ha visitado municipio por municipio y sabe dónde hace falta un asfalto, sabe qué le hace falta al Istmo. Y también les comparto, en el 2010 yo tuve la oportunidad de ser diputada local y le pedí que nos apoyara para presentar una iniciativa con punto de acuerdo en el tema de derrame de hidrocarburos. Y gracias a Dios, gracias a él, a su equipo, logramos que se cambiaran tuberías de las 6-7 que pasan ahí, desde diésel, gasolina, amoníaco, todo lo que pasa desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Entonces, sí se logró. Tuvimos el terremoto de 8.2 y gracias a que teníamos tuberías nuevas, pues no fue un desastre mayor. Imagínense qué hubiera pasado si esas tuberías todavía continuaran en ese tema. Entonces, compañeros, yo estaría en contra de que le quiten ese recurso. Gracias.